¿Pero qué está pasando? ¿Cuánto arte hay aquí, no? Sí. Sí, sí. ¿Puedo decir una cosita? Puedes decir lo que quieras. Vale. Esta... Cógelo, cógelo. Vale, gracias. Nada. ¿Dónde vas tú? Esta actuación se la hemos dedicado a nuestra tata Isma, que ya no está con nosotros. Ay. Oh. Y también a nuestra profesora, la hermana Barba, que gracias a ella estamos aquí. Pues para ellas, una magnífica actuación, una maravilla. Gracias. Ten, cógelo. ¿Cómo la habéis visto, miembros del jurado? Lola, Peter, la que habéis liado, ¿eh? Os habéis traído aquí todo el camino del Rocío, qué barbaridad. Qué barbaridad, mucho arte, mucho arte. Gracias. Y me gusta mucho el reto este que le habéis hecho a Risto. Eso iba para Risto, sí, ¿no? Tú has venido como con ganas de decir, tú me has dicho que no, pues te vas a enterar por haberme dicho que no, porque vamos, yo no sé Risto, pero menos mal que yo no te dije que no y te he dicho más. A ver, que Peter quiere decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Que a mí antes en el... ¿Cómo se dice? Ay. En el backstage. No, en el de hecho de la... ¿En el vestuario? Sí, en el vestuario. Me han dicho que tenían dos camisetas de él, sí, de Risto. Y yo me he muerto porque yo quería una. Señores. ¡Ay, Dios mío! Y yo digo, ¿esto para mí? ¿Risto? Bueno. Que sepa que eres mi jurado preferido. ¿Estás escatimando en camisetas? No. Vamos a ver. Sí, es que no sabes cómo va en la tela últimamente. Mira, yo os digo una cosa. Hoy no tenemos que votar, como sabéis. Pero pase lo que pase esta noche, vosotros el premio ya lo tenéis, que es estar aquí con esta ambientación maravillosa que os han preparado los compañeros. ¡Gracias! Y vote lo que vote el público, hoy os llevaréis mis camisetas. ¡Ole! Estoy contento. Lola, ¿tú quieres decir algo? Lola, que no te hemos escuchado. Que no te hemos escuchado decir ni pío con esos caracolillos que llevas tan bonitos. A ver, Lola. A ver. Gracias. Muy bien. Lola, ¿tú te sabes esta canción? Esta canción es muy difícil. ¿Tú te la sabes? Un poco. A ver, ¿tú la cantarías conmigo? La cazuela que aquí le presento tiene una sustancia que nadie conoce. Eso no me lo sé, pero lo sé. Esa parte ha sido la a escoger, no. La única estrofa que no. La de la olla sí me lo sé. Cántala un poquito. Ella la venta pone, hecho anticuario, hecha gran cazuela que tiene más de 500 años. No vale ni un duro, el castillo verde. La cazuela que aquí le pegó. ¡Bravo! ¡Ole! ¡Una maravilla, Peter y Lola! Muchísimas gracias, pareja. Ay, cuidado. Cuidado, que está viniendo Risto. ¡Mira, Lola, cómo salta! Dicho y hecho. El sí de Risto para ti. Y encima de su talla. El sí de Risto. Nada, hombre. Si es que... No lo abracéis mucho, que se incomoda. Exacto. Muchísimas gracias, Peter. Muchísimas gracias, Lola. Aquí tenéis vuestras camisetas. Gracias. Hasta luego. ¿Os ha gustado este vídeo? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Venga, suscribiros al canal Got Talent España. Súper divertido.